Moni Vidente se ha hecho famosa por sus predicciones y una de ellas está tomando fuerza tras la muerte sorpresiva del senador Rafael Moreno Valle y su esposa, a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. Resulta que en los primeros días de diciembre, durante la sección Ruleta Esotérica del programa Hoy, Moni Vidente dio sus impresiones tras la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente, pero advirtió que había visto descender al ángel de la muerte. Lee también la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla. Tras aclarar que no era López Obrador, dijo que alguien que estaba entre los mandatarios, ministros y políticos, veo que va a tener una tragedia muy fuerte ahora. En el mes de diciembre o a principios de enero, es muy raro que el ángel de la muerte descienda en un momento tan crucial, añadió. Ve ahora, conoce al gobernador de Puebla que sobrevivió a accidente en helicóptero. En redes sociales se comenzó a vincular esta predicción con el accidente de Moreno Valle y Marta Erika Alonso, pues el legislador asistió el 1 de diciembre a la toma de protesta. Aquí la predicción de Moni Vidente, no te lo pierdas a partir del minuto 1:50 de la madrugada.